El amor es el sentimiento más puro. Es el garante de la conservación de la especie humana. Sin amor, nada perdura. Sin amor, todo es penumbra y maleza. El amor es símbolo inequívoco de paz en la semblanza de los hombres. El amor es superior a cualquier norma. Está en la esencia misma de cada una de ellas. De nada valen códigos, leyes y demás establecimientos terrenos si su fin último no está en llegar a él. Si no hay amor, nada hay. Hace 2020 años que nació el más puro y perfecto. Germinó la semilla en el seno de la más pura y perfecta, haciendo de ella custodia y maestra, dando a luz al amor más grande.
Señor párroco don Juan Carlos Camacho, presidente de la Junta General de Cofradías José Muñoz, presidentes de las distintas hermandades y cofradías, señor alcalde Santiago Lázaro, señora delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, señor diputado provincial Mariano Ucendo, señor diputado provincial Antonio Lucas Torres, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, sean bien acogidos en este sencillo acto en el que se descubrirá ese pequeño secreto que cada año nos introduce de un modo pleno en la vivencia de la Cuaresma y la muy próxima Semana Santa. Bienvenidos a la presentación del libro con el que podremos meditar en este camino que nos queda hasta vivir los días supremos del cristianismo aquí en Campo de Criptana. Y de la imagen oficial de la misma, el cartel que nos representará e identificará con este tiempo grande. Comenzamos con una portada sencilla, pero a la vez evocadora, donde se nos presenta la excelsa imagen de Nuestra Señora de la Piedad, a la que se acerca una penitente portando la luz de su plegaria, como intentando acompañar la elevada y perdida mirada de la Madre, mientras recoge en su regazo al fruto supremo del Padre, entregado a la muerte. Vemos ahora la página sumario que antecede al capítulo de saludas, que comienza con el de nuestra parroquia, donde se nos invita a recorrer juntos el camino hacia la obra excelsa de Dios, la resurrección que definen como una nueva creación. En el siguiente saluda, el presidente de la Junta General de Cofradías, José Muñoz, nos deja una preciosa reflexión. Si quieres ir rápido, ve tú solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Santiago Lázaro, nuestro alcalde, nos indica a continuación en su salida que la Semana Santa supone para Campo de Criptana una proyección de su imagen turística y cultural, sin dejar de lado su tradición cristiana y de devoción durante más de 4 siglos. Entramos a continuación en el bloque más extenso del programa y eje fundamental del mismo, que se viene a llamar El amor más grande, título que se reparte entre 2 páginas, protagonizadas por la portentosa talla de Cristo yacente. Este bloque fundamental se divide en 6 apartados. En el primero de ellos, don Juan Miguel Romeralo Santiago, párroco de El Toboso, nos diserta sobre la dualidad de símbolos, por un lado el sagrario, donde según sus sabias palabras se encuentra lo más santo que hay en el cielo y tierra, el mismo Dios sacramentado, sagrario donde late el corazón vivo del Hijo. Y por otro lado encontramos la cruz, donde dejó de latir. Nos traslada a ver en esta cruz el símbolo de vida y de salvación. En el siguiente apartado del amor más grande, nos encontramos con un ejercicio de amor sin cortapisas, escrito perfectamente por María Concepción Sánchez. Un homenaje vivo, en cada línea, hacia la Señora y Reina de cielo y tierra, cobijo y guía de Cristo y su Iglesia, Santa María, Madre de Dios, enfocando en cada paso de la pasión guiada por las iconografías que de ella se titulan nuestras hermandades pasionales. Nuestra Señora de los Dolores, María Santísima de la Redención, Nuestra Señora de la Amargura, María Santísima de la Esperanza, Nuestra Señora de la Soledad Angustiada y Nuestra Señora de la Piedad. A continuación, Laura Figueiredo Iturriaga nos introduce en la reflexiva disertación acerca del amor mismo. El amor sencillo es el amor puro. El amor a Dios y el amor al prójimo, al más necesitado, van de la mano. Dios acercó el amor a los hombres, prestando a su Hijo como uno de ellos. La perfección del amor anda en zapatillas. No demos amor mediocre cuando podemos llegar al más grande. Les aseguramos que no les dejará indiferentes este ensayo sobre el amor más puro. Pero además el amor más grande tuvo rostro.
La demostración más fiel de entrega total, que en este caso magistralmente escrita, nos la muestra don Juan Alberto Ramírez Avilés, párroco de Urda. Nos muestra la semblanza del amor mismo, encarnado en las figuras de Santa María, Madre de Dios, la Santa Mujer Verónica y Simón de Cirene. Comienza este apartado con el rostro más puro del amor que tenemos representando en la iconografía imaginera de nuestra Semana Santa. Vuelvan a mirar el rostro de Jesús del amor después de leer este relato y vivirán de manera más profunda. En el siguiente apartado, Lino Pérez nos acerca al amor sereno y profundo a Cristo a través de una profunda reflexión acerca de sus llagas de pasión. Lino nos invita a que profundicemos en lo que Cristo nos dice a través de sus heridas de pasión. Incluye un ejercicio litúrgico de las 5 llagas de Santa Clara de Asís. Finaliza este eje central del programa con la más pura, digna y sobrecogedora muestra de amor. Un relato que nos conmoverá de tal forma que será difícil no reflexionar profundamente. Desde el sufrimiento también se llega al amor. Desde la penumbra también se atisba la luz. Yolanda Mascaraque y Santiago Vela nos acercan más al amor puro, a Cristo, desde su orilla de la vida. A continuación, y con el bello rostro de Jesús de Nazareno mirándonos de frente, nos adentramos en la lectura del magnífico pregón que el pasado año nos disertó Santiago Lucas Torres López Casero. Llegamos tras ello a la parte final, la programación de todos los actos de Cuaresma, actos litúrgicos, desfiles procesionales con horarios, trayectos e información de interés. Y se cierra, como es tradición, con el anuncio de los estrenos y restauraciones de las distintas hermandades y cofradías. Un hermoso programa que nos hará vivir mucho más profundamente este tiempo penitencial de Cuaresma y adentrarnos a celebrar el gran triduo pascual con la mirada y el pensamiento puestos en el amor más grande. Y como es de bien nacidos el ser agradecidos, es lo que queremos hacer, queremos agradecer. Vamos a agradecer a toda esa gente que han participado en la elaboración de este programa con todo el material fotográfico: Ana María Campos, Milagros Casero y Ángel Francisco Ramos. Y muy especialmente por su implicación, su dedicación y profesionalidad a María Dolores Olivares. De ella son las fotografías tanto del cartel, portada y contraportada del programa, amén de varias fotografías del interior. Y como no, a Jesús Martínez Meco por su trabajo y paciencia para la maquetación y realización del programa. Para todos ellos, este fuertísimo aplauso.
Terminada la exposición del contenido del programa de Semana Santa, vamos a proceder a ver un vídeo que el excelentísimo Ayuntamiento presentó el pasado mes de enero en Fitur para mostrar a todo el mundo la Semana Grande de Campo de Criptana y que a partir de mañana será también difundido en redes sociales y medios de comunicación como un elemento más que anuncia que nuestro pueblo se prepara para lo más grande. Y estamos llegando ya al final de este acto. Antes de terminar, les recordamos que a la salida del mismo pueden adquirir el programa y el cartel en el vestíbulo del teatro. Les recordamos también que, como cada año, una vez finalizado este acto, se abrirá la exposición de la Junta General de Cofradías en el edificio del Pósito, que en este momento damos por inaugurada. Bueno, y ahora sí, antes de finalizar este acto, nos gustaría agradecer muy especialmente a vosotros, a este pedazo pianista, a don Diego Catalán Flores. De verdad, mil gracias, Diego, por haber puesto tu granito de arena en este acto. Y Ana, para ti, pues eso, un placer de verdad haber compartido escenario contigo. Bueno, y ahora prácticamente hemos llegado al final y se preguntarán que falta algo, ¿verdad? Pues sí, sí que falta. Para ayudarles aún más en ese camino hacia el amor, nos despedimos de ustedes hasta el próximo año. Y les dejamos con la imagen oficial de nuestra Semana Santa, el amor eterno sobre el regazo del amor más grande, sobre su custodia perpetua.